La pólvora, cito la Magdalena, nos dejó sin cresterías en el bello claustro catedralicio. Y mediado el siglo XVIII, el despotismo ilustrado empieza a pulir Pamplona. Nos deshacen la fachada románica de la catedral y concursa nueva construcción. Acude Ochandátegui con este boceto. Sánchez Salvador, teniente artillero, dibujaste otro. El arquitecto Lorenzo Catalán ofrece este, que fue el que más gustó a los pamploneses. Pero al fin, Ventura Rodríguez, de la Real Corte, acierta con el suyo, que es el actual. El tándem Ochandátegui-Ventura Rodríguez triunfa con la traída de aguas de Suiza, cuya preciosa obra aún perdura en el llamado popularmente Acueducto de Noaín. Pared y Alcázar boceta primorosamente las fuentes públicas que surtían el agua de Suiza y a las que el pobre y ramplón vate local, Perico de Alejandría, cantaba. La fuente de San Lorenzo tiene en su cima un florero. Si en mayo no tiene flores, menos las tendrá en enero. Y de esta otra, la plazuela del Consejo tiene en su fuente a Neptuno. No puede ver a las niñas que charlan con algún tuno. Sin comentarios. Esta de la beneficencia, reliquia hoy de su antiguo esplendor, fue la obra maestra. Nuestra Mariblanca local está aquí en los jardines de la Taconera, después de haber presidido con todo lujo la plaza del castillo. Sigue olvidada, con una belleza escondida. También hay que destacar por entonces la obra de las minetas reales o alcantarillado, célebre por adelantado en su época. Aún se llama o se conoce por las minetas a esta parte, hoy tan hermoseada, de la vieja ciudad. La reliquia del palacio de nuestros reyes y virreyes preside el lugar ajena al tiempo y al espacio. Carlos III ocupa a partir de 1759 el trono de las Españas y nace nuestra casa consistorial. La religiosidad pamplonesa fabrica en 1776, junto a las torres medievales de San Fermín, la capilla de la Virgen del Camino, cuyo quinto centenario se celebra en 1987, a una con el primero de la Hermandad de la Pasión. No podía faltar la hermandad a tales actos con la presencia de la Junta y de las Hermanas de la Soledad. En esta fiesta y ocasión solemnes se reaviva aquella ciudad de ayer reposada y tranquila
donde florece la hermandad y donde las cosas sencillas, aquellas que vienen de lejos, de muy lejos, se reproducen aquí en olor de la pequeña multitud que vibra de ilusión. Es la cadena de la vida que siempre triunfa ante la muerta sordidez de los tiempos. Algunos curiales o escribanos reales, finalizando el siglo XVIII, se negaban a llevar al Cristo altado de su cofradía. Pues habremos de pasar por tal vergüenza pública y notoria que en nuestro haber quedará tamaño despropósito para recuerdo amargo en los siglos venideros, por lo que estimo redoble nuestro esfuerzo en favor de la cofradía. No. En cuanto a nos, estaré siempre en contra. Jamás tocaré las arcas, ya que a mal conduce quien miseria produce. Y además, si no podemos alzar al Cristo, dejémoslo, que bien honrado está. Me duele, hermano, tanta y tan triste desolación. Y presumo que al socaire de esta sin razón nos alzarán el simulacro de nuestro real Cristo, ¿queramos o no? ¡Imposible! ¡Imposible! Ha de saber vuestra merced que nuestras arcas están vacías, que nuestro real consejo no ha percibido los tributos necesarios y, por tanto, no hay forma material ni espiritual para tan grave y laudable propósito. Por lo cual, yo, como curial mayor y escribano de su majestad, renuncio a tan delicado encargo. Se producía así, en 1784, un curioso e histórico caso de huelga profesional. Y así ocurrió, como pensaba el buen escribano, porque don Antonio Cía, vecino de Pamplona, humildemente solicitaba en el ayuntamiento, en el propio despacho del alcalde, que habiendo desistido los curiales de llevar al Cristo altado, me ofrezco junto con otros particulares para hacerlo, dándole a la imagen el culto que tiene acostumbrado, por lo que solicitamos la oportuna licencia. Nacía así la cofradía del Santísimo Cristo altado, que con la oración del huerto y santo sepulcro dieron origen a nuestra hermandad actual. ¿Sería aquel Cristo de los curiales este de San Nicolás arrumbado en la sacristía? Según los historiadores locales, es casi seguro. Posteriormente fue llamado Cristo de los chocolateros, posiblemente a raíz de los nuevos portadores. Aquella imagen antigua fue sustituida por otra, obra del pamplonés Pedro Eguaras y cedida por la hermandad al ayuntamiento en 1940, quien la instaló en la capilla del cementerio, donde acoge para siempre a nuestros difuntos. Estamos ya en 1800. El arquitecto de moda en la corte, Ventura Rodríguez, había construido la fachada neoclásica de nuestra catedral gótica y unos años más tarde salta el 2 de mayo de 1808. Es la guerra de la independencia. El peligro crece, el cañón enmudece y va a triunfar el francés. Unas fechas más adelante, del modo más tonto, nos engañaban los franceses jugando a bolazos con la nieve y nos tomaban olímpicamente nuestra ciudadela para vergüenza de propios y extraños. La bandera de Francia, triunfadora, ondeó sobre nuestra plaza fuerte y corrieron malos vientos para la religiosidad del reino.
estás en los cielos santificados. Estamos en 1832 y nace la constancia documental de la más antigua de nuestras cofradías, la Oración del Huerto, institución muy reconocida y que tenía incluso establecida una especie de conciliación prejudicial al estilo de la época. Que no se perturbe la paz, que no haya disputas entre vosotros. Deberán ser sometidas ante esta hermandad y buscar avenencia, pues ser de buenos cristianos, estar y pasar por tales argumentos, que la caridad nos obligue a obedecer. Sí, sí, yo lo tengo claro, pero es que este hermano me dio su palabra de pago por el arca que le vendí, y de tal, solo el medio plazo me entregó, y aún esté de mala gana. Yo no niego el supuesto del hermano, ni pretendo hacerme lindres con mi deuda que harto reconocida está. Solo pido mayor plazo para saldar la deuda, porque tengo que atender con prioridad a la familia. Bien, bien. Puesto que los dos estáis de acuerdo, el uno con la cuenta acreedora y el otro con la deudora, toca a esta cofradía resolver la cuestión. Acordaos, hermanos, del juicio de Barataria y de cómo Sancho sentenció haber pagado el deudor con el bastón que entregó al acreedor. Puesto que se ha entregado la mitad del plazo y falta la otra mitad, partamos la deuda ya que no el arca. Pague el deudor hoy la mitad del plazo y a mes vencido dé la otra parte al acreedor, con lo cual saciaremos el justo apetito de uno y atenderemos la necesidad del otro. Y no se hable más. Tenía la cofradía este humilde paso amén de este otro, el Exceomo, que hoy conserva y cuida la parroquia de Mélida. ...1841... reina Isabel II en las Cortes de Madrid, y con ella muere nuestro reino, nuestro viejo reino de Navarra, y da a luz la provincia y nuestro fuero moderno. Por entonces se construía nuestro teatro principal, después llamado de Gayarre, en honor de nuestro universal tenor Roncalés, teatro que se inauguró precisamente con esta obra musical. También se edificaba nuestra diputación foral en terrenos que antaño fueron de las monjas carmelitas. Igualmente nacía en Pamplona el Instituto de Segunda Enseñanza, la cátedra junto al altar. También nuestros prohombres de la discusión pasaban al gusto de las nuevas modas en el vestir. Se divertían a su manera y al final, como que sí, como que no, casi jugando a prendas, acabaron cambiando la golilla por el frac. ¿Qué tal? Pamplona era una fiesta. En 1876 se había acabado la guerra carlista y teníamos ya el ferrocarril. Se rompían los antiguos moldes de vida y finalizando el siglo XIX traíamos el agua de Arteta y nuestro ingeniero local, señor Pinacchi, nos iluminaba por vez primera con luz eléctrica. Año 1883. El escultor Rosendo Novas, discípulo de Valmichana, crea este rostro de la Virgen Dolorosa por encargo del ayuntamiento. Costó 200 pesetas. Juan José Martinena
nos lo describe sentimentalmente. Como el dolor de una madre atormentada. Esos ojos, dice, que se elevan hacia el cielo con un velo de lágrimas tamizándole la mirada. Esas manos que se entrelazan crispadas por el sufrimiento. Su visión vale más que el mejor sermón de la Semana Santa. La Junta de la Hermandad y las Hermanas de la Soledad acuden con toda religiosidad al tradicional septenario en la iglesia de San Lorenzo, donde se custodia y venera esta hermosa imagen. Imagen que tanto en su tradicional traslado desde San Lorenzo a la catedral, como en la procesión de Viernes Santo, se lleva en pos de sí el amor de mil miradas y la oración real y sentida de muchos pamploneses. Antes de fundarse la hermandad, Agapito Valmillana talló esta imagen de Cristo en el sepulcro, 100 años ya. De ahí que en esta ocasión del centenario, en lugar del Cristo alzado, como es costumbre, se trasladaba en procesión esta obra de arte a la catedral. Es réplica de otro similar que está en el Museo de Arte Moderno de Madrid, obra del mismo autor. Las andas, es decir, el paso en sí, son obra del insigne arquitecto don Víctor Eusa. Y los bajorrelieves, una delicadeza del pamplonés Ramón Arcaya. Sirvió de modelo el pintor Eduardo Rosales, que, tuberculoso, reflejaba la paz, la dulzura y la serenidad del Cristo yacente.